Muy buenas, gente, sean bienvenidos. Yo soy amigo Bill, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y en este caso vamos a hacer la mazmorra de la bruma, la primera prueba que se llama prueba de salto. Y vamos a ver, en ella tenemos que completar la prueba, chicos, obviamente, para ganar las protogemas, lo más importante, lo que les debe interesar como principio. De ahí nos pide que hagamos cuatro cosas importantes, entre ellas completar la prueba del salto superando al menos cinco mecanismos, que vamos a averiguar ahorita más o menos en qué va. Debemos usar 8 ataques descendentes, con lo cual nos deben de dar algún personaje que haga ataques descendentes. Y si no, pues es simplemente colgarse a las paredes y hacer ataques para matar a 8 enemigos, dice. Completar la prueba de salto sin recibir más de 5 ataques, es decir, que no nos peguen las trampas. Y completar la prueba de salto en menos de 6 minutos. Con lo cual ya nos está diciendo, chicos, que vamos a pasar la prueba al menos dos o tres veces para poder completarlo. ¿Por qué? Porque para poder derrotar a 8 enemigos y pasarlo antes de 6 minutos es algo bastante complicado, ¿vale? Se puede lograr a lo mejor en el primer, la primera pasada, pero no lo creo completamente, ¿vale? Aquí nos dice más o menos las líneas ley que va a haber dentro del juego. De la prueba de salto, que es de cuando un personaje ataca con un ataque descendente, el ataque de todos los miembros de tu equipo aumenta en un 6%. Por cada enemigo golpeado. El ataque puede aumentar hasta un 60% de esta manera, dura 30 segundos. El daño que infligen los ataques descendentes de los personajes aumenta en un, 20, en un 120%. Como podemos ver, no nos dan a ningún personaje que tenga ataque descendente, salvo creo que Kachin, porque es la única que efectivamente puede lanzar su habilidad hacia la parte de arriba, es decir, hacia arriba. Yo porque no tengo a Kachin, es la primera vez que lo voy a probar, aprovechando pues que me la van a dar. Y pues cogía activar el ataque descendente. De ahí en fuera, todos los otros personajes sí los tengo y ninguno de ellos hace ataque descendente. Así que vamos a comenzar la prueba, chicos, y a ver qué nos espera, ¿vale? Bien, chicos, hemos decidido llevar el siguiente equipo porque se me ha pasado por alto decirlo. En el caso de Albedo, podemos poner la planta, su habilidad en el suelo y nos permite subirnos a esa columna. Igual, repito, no tengo a Alfredo, como le quieran decir. Y por lo cual, pues, obviamente, no lo he podido usar nunca, ¿vale? Entonces vamos a empezar la prueba. Pero llevamos dos personajes que nos permiten hacer ataques descendentes, es decir, de la parte desde arriba. Vamos a ver cómo nos va en la primera prueba. Es la primera vez que lo voy a probar, así que no sé cómo nos vaya a ir. Pero les sirva, ¿vale? Durante la prueba de mazmorra de la bruma deberás activar todos los símbolos ancestrales dentro del límite de tiempo para acceder al último desafío, ¿vale? O sea, vamos a ir a diferentes zonas y vamos a activarlas. Y al final, los símbolos ancestrales son la clave para desbloquear el último desafío. Cada prueba tiene tres símbolos ancestrales inactivos. Dice, interactúa con ellos para comenzar el desafío respectivo. Completa los desafíos para dirigir el poder de los símbolos antiguos al panel de control de las runas conectadas a la entrada del último desafío. Una vez que el panel de control esté completamente recargado por los símbolos antiguos, puedes usarlo para comenzar el último desafío. ¿Vale? Durante las pruebas puedes escoger diferentes modalidades de desafío y gracias, dice. Completa los desafíos para obtener ciertos bonos. Completa el desafío de rejuvenecimiento para revivir a todos los personajes del equipo y restaurar su vida máxima. Completa el desafío de saqueo para obtener un aumento de ataque. Completa el desafío de claridad para obtener un aumento de velocidad de movimiento. Completa el desafío de perpetuidad para aumentar considerablemente el tiempo restante. Ok. Los más importantes aquí considero, chicos, que van a ser perpetuidad y saqueo, ¿vale? Prácticamente porque son los que necesitamos más daño. Saqueo y celeridad. El de rejuvenecimiento, si juega uno bien, no es necesario que lo revivan, ¿vale? Así que mucho ojito con ponerle la importancia al de color rojo, que es la espada, al de color verde, si no mal recuerdo, que es perpetuidad, y celeridad, que es el de color azul, ¿vale? El amarillo es para revivir, recuerden, ese es para revivir por si se muere o para restaurar la vida máxima. Dice, dentro de la mazmorra de la bruma hay varios sistemas de armas automáticas a prueba de intrusos. Utiliza las reacciones adecuadas para deshabilitar temporalmente estos dispositivos. O sea, debes de pegarle con la reacción correspondiente. Recuerden que hay trueno, fuego, agua y viento, ¿vale? Si no llevamos ninguno de ellos, pues no vamos a poder desactivarlo. Con lo cual ya nos está diciendo el juego que automáticamente hay que quitarlo, ¿vale? ¿Vale? Nos subimos aquí. Sube. Eso. Sube. Tenemos la planta. ¿Eh?
Recuerden que tenemos que hacer esto en menos de 6 minutos. Quita, quita, quita. Cargamos a eso para que nos dejen subir a la planta. Vale. Ok. Símbolos activados 3, dice. Vamos para otro lado. Tomamos uno de celeridad. Arriba. Vale. Alfredo, dame otro. Quita, quita. No se quitan. Vamos a subir. Si no se quitan, no podemos subir, ¿vale? Activamos la habilidad para que no nos toque. Nos echamos a uno. Hemos muerto. Hemos derrotado 6. Perfecto, ¿hacia dónde? Cuidado con las trampas que no nos toquen. Ya no nos interesa para recuperar vida. Vamos, otra por acá. Otra de fuego, ¿vale? Bastante. Otro más. Adiós. Que son necios. Igual y los personajes que nos dan no están tan orientados a esto, ¿vale? Lo maté, pero bueno. Vamos a matar a estos porque no nos van a dejar. Necesito curar que ching. Ya me la curó Diona. A morir. Cuando echamos, no sé cuánto lleve. Símbolo activado. Ah, ok, necesito activar un tercero rojo. Vale, vamos para allá. ¿No hay una especie de mapa? No, no, no hay mapa, vale, perfecto. Ya la apagué. Ok, me ha pegado. Ahí perdimos eso porque les decía que no nos pegara ningún. Ningún. A esa, así que ya perdimos, por así decirlo, un. Una parte importante. Matamos a estos de aquí. Más rápido posible. Vamos a ese. Sube. Aprovechamos la flor de Albedo. Nos cargamos a ese, ¿vale? Aumentamos eso de ahí. Para acá supongo que hay otra. Aumento de daño. Tengo entendido que si avientas esto aquí. Perfecto, no. No sé cómo usarla, así que no pasa nada. ¿Eh? Cuidado, cuidadito con eso. No sé cuántas me faltarán, ¿vale? Speed of light.
Mira, interesante. He aprendido algo nuevo. Voy a matar directamente. Y se me muere. Perfecto. Activa el control de las ruinas, ¿vale? Vámonos para allá. Quedan unos pequeños minutos, ¿vale? Si lo logramos, yo creo que sí, con ese tiempo. Pegan bastante bien Pekín, así que no hay tanto problema. Salta el sello. Ten cuidado con el daño al caer. Vale, se metieron todos ahí, así que directamente vamos a partirles la cabeza. No sé qué haga lo de Albedo, pero bueno. Tiene que ser antes de 6, tengo entendido, ¿vale? Para poder lograr la mayor cantidad. El problema fue que nos pegó. Si hubiéramos sacado todo, si no nos hubiera pegado la trampa, ¿vale? Supongo que no le estamos pegando bien porque personaje, ¿cómo se llama? Es Electro, ¿vale? Y la vieja es aguanta el Electro. Pero no pasa nada. Ahí. Él le debería pegar más bien, perfecto. Perfecto. Completó. Ahorita nos van a decir qué se completó. Tienes que comprarse la prueba que reclamar, ¿vale? Ahí termina la prueba. Salir del dominio. Vale, podemos desafiarlo de nuevo, pero vamos a ver qué nos dice, ¿vale? Está bastante bien, chicos, currado el evento. Espero les haya gustado en esta parte. Yo soy Vir, me despido, no sin antes mostrarles los resultados y ver qué logramos, ¿vale? Si es posible hacer las pruebas, ¿vale? Vamos a ver qué nos dieron. Y como pueden ver, así nos dieron todas, ¿vale? Sí se pueden hacer todas, completar. De hecho, me llamó la atención, dice los ataques descendentes, completa la prueba de salto sin recibir más de 5 ataques. Ah, de las trampas, más de 5 ataques, ah, vale, yo no me había contado. Entonces sí se puede lograr, chicos, espero les haya gustado. Está bastante interesante este nuevo modo de juego. Espero les haya gustado, yo soy Vir, me despido y nos vemos hasta la próxima en el siguiente capítulo, que sería las siguientes dos pruebas que nos liberen, que serían esta, la prueba de la cercanía y la prueba de la distancia. Más adelante les traeré, después de si puedo traerlo en este momento, subiendo este y el otro, les traeré la prueba de curación, ¿vale? Y veremos si podemos lograrla en un solo evento, ¿vale? Después de 3 días se va a desbloquear. Yo soy Vir, chicos, ahora sí me despido, no sin antes decirle, salven a su princesa, echenle muchas ganas. Nos vemos hasta la próxima. Ah, y se me olvidaba aquí viene la vista de los personajes que pueden usar, ¿vale? Aquí les dan todos los personajes que pueden usar, que es otra ayuda, porque yo no lo sabía, pero ahorita lo acabo de aprender. Así que bueno, chicos, me despido. No dejen que nadie les diga que no pueden lograr lo que quieren en la vida y nos vemos hasta la próxima. Cuídense, bye.